Buenos días, niños del Colegio San Juan Bosco, del primer grado de primaria. Vamos a empezar con nuestra clase de mate, con nuestra clase de comunicación. ¿Ya? Con nuestra clase de comunicación. Hoy miércoles 10 de noviembre. ¿Ya? Empezaremos con el verbo. A ver, voy a presentar la pantalla. Dime. Muy bien, hablaremos del verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra que indica acción, acción. ¿Qué realizan las personas, los animales o los objetos, ¿no? Puede estar en número y en tiempo, ¿ya? Número, cuando es singular y cuando está en plural. ¿Qué quiere decir singular? Singular se refiere cuando es una sola persona que realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, yo tomo jugo, ¿no? Yo, una sola persona, yo tomo jugo, ¿no? En plural, cuando se refiere a varias personas que realizan una acción, ¿no? Por ejemplo, digo, Karen y yo, ¿no? Karen y yo, ¿no? Somos dos personas, estamos en plural, ¿no? Plural, dos. Y si dijera, yo, mis niños y yo, ¿no? Si dijera mis niños, o dijera Jorge, Ximena, Eduardo, Gabriel, Tiago, Andrea, Dylan, Samantha, Brunella, Valerie y yo nos vamos de paseo, también es plural, ¿no? Porque son varias personas que realizan la acción, ¿no? Ahora, eso es número, ¿no? A ver, recordamos, número puede ser singular o plural, ¿no? Singular o plural. Tiempo, el tiempo es muy importante, ¿no? El tiempo puede ser en presente, pasado o en futuro, ¿no? A ver, tiempo, presente, pasado o futuro. Presente, pasado o futuro, ¿ya? No olvidar. Presente, ¿cuándo se dice que es presente? Presente se dice es cuando estoy en ese momento realizando la acción, ¿no? En este momento. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? Escuchando la clase, ¿no? Esto es presente. Lo que yo realizo ahorita, ¿no? Yo estoy escuchando la clase. La Miss está dictando la clase. Eso será presente, ¿no? Ahora, pasado quiere decir que ya se realizó, que la acción ya sucedió, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ayer comí arroz con pollo, ¿no? Ayer comí, ayer pasado, ¿no? O puedo decir, la Miss hizo, ya pasó, ¿no? Hizo la clase de las monedas, ¿no? Hizo, pasó, ya quedó atrás, ya sucedió, ¿ya? Entonces vemos presente, pasado y ahora me quedará futuro, ¿no? Futuro quiere decir que la acción se va a realizar, que todavía, ¿no? Que todavía no se ha hecho, se va a realizar después. Por ejemplo, si yo digo, Sabriel comerá tallarines verdes. Ah, si yo digo Sabriel comerá. Uy, muy bien, míos también. Comerá, ¿no? Tiempo futuro, ¿no? Entonces, presente cuando la acción se está realizando, ¿no? Sabriel come tallarines, ¿no? Está comiendo ahorita.
Pasado, cuando digo Sabriel comió tallarines verdes, ¿no? Comió, ya pasó. Y futuro, cuando va a realizarse, ¿no? Sabriel comerá tallarines verdes, ¿no? Entonces, dime. Entonces queda claro lo que es el verbo y sus tiempos, ¿no? Tiempo y número. A ver, el verbo entonces es la palabra que indica acción que realizan las personas, los animales o los objetos, ¿no? A ver, si yo digo, la niña come una galleta. Come una galleta. ¿Cuál será el número? ¿Estará en plural o en singular? El verbo come. Singular, ¿no? Porque se refiere a uno. Y según el tiempo, ¿será presente, pasado o futuro? Presente, porque me dice come. Singular en presente. Si yo digo, el niño compra un helado, el niño compra, ¿qué será según el número? A ver. ¿Ah? A ver, ¿cómo va a ser futuro? ¿Ah? La niña compra. Yo no he dicho la niña comprará. Singular, muy bien. Y presente, ¿no? Porque está comprando. La niña compra, ¿no? Está haciéndolo en ese momento. Entonces es singular y el tiempo es presente. Muy bien. Si yo digo, las mamás pasearon a sus niños. Ah, a ver, las mamás pasearon a sus. Pasado, muy bien, pasado. Y según el número, ¿estará en singular o en plural? Plural, ¿no? Porque digo, pasearon, ¿no? Plural, muy bien, ¿no? Entonces vamos a repasar acá lo que dice mi libro, ¿no? Lo que dice mi libro es verbo, es la palabra que indica acción, ¿no? Es la palabra que indica. Ahora vamos a observar. Observa las imágenes y encierra aquellas que representan acción, movimiento. A ver, la niña se podrá mover. ¿Ah? Sí, ¿cierto? Entonces encierro a la niña. Denota acción. A ver, ¿la silla se podrá mover por sí sola? No, ¿no es cierto? No, la silla no se puede mover por sí. Ahí, ¿dónde está mi página? Esta página, bandida. Ya, un momentito que la. Se me escapó la. A ver, hablo bonito, ya contesto bonito. Yo les hablo bonito, ustedes también tienen que contestar bonito. ¿Ya? Hay formas de saber contestar, ya te he enseñado, ya, Lía. Ya, entonces la silla, no se mueve por sí sola, ¿no es cierto? No denota acción. Muy bien. El niño, ¿qué está haciendo? Comiendo una manzana, excelente.
Está, entonces, sí está realizando una acción, ¿no? Comiendo, ¿no? Comiendo, llevándose el alimento a su boca, ¿no? Muy bien. Ahora, la cancha de fútbol. ¿Se moverá la cancha de por sí sola? ¿Dirá gol? ¿Dirá? ¿O meterá? No, no es cierto. El niño, a ver, este niño inquieto. Está lustrando, aspirando, aspirando al piso. Muy bien, ¿encerraron? Sí, ¿no? Muy bien, observa la acción que realiza cada persona y escribe el verbo que corresponde. A ver, ¿qué estará haciendo acá? Dibujado. Dibujar, ¿no? Entonces escribiré dibujar. Cantar, muy bien, ¿no? Cantar, así es. El otro, correr. Muy bien. ¿Y la otra niña? Limpiar. Limpiar, ¿no? Limpiar. Limpiar. Limpiar, muy bien. Ya. Luego avanzamos. Dice, reconoce y encierra los verbos de las siguientes oraciones. Clemente come cereal y toma leche. ¿Cuáles serán los aquí los verbos? A ver. Come, ¿no? La acción. Clemente es un nombre, por lo tanto, no será un verbo, ¿no? Ya, a ver, voy. Ya, muy bien. Clemente es un nombre, por lo tanto, no puede ser verbo, ¿no? Come, come del verbo comer. Muy bien, acá hay un verbo. Ahora, cereal. Cereal tampoco es un verbo, ¿no? Porque conocemos que cereal es... Los cereales pueden ser, es un producto alimenticio, ¿no? Como por ejemplo, la kiwicha. Dime. Siete semillas. Rápido, copia, Jorge. Ya. Toma, ¿no? Toma también es un verbo, ¿no? Del verbo tomar. Leche tampoco porque es un producto alimenticio, ¿no? La siguiente. Brandon y su perro juegan en el parque. Es un verbo. Juega es un verbo. Muy bien, ¿no? Brandon y su perro no pueden ser, ¿no? Porque Brandon es nombre y perro es un sustantivo, ¿no? Perro. Juega, sí. Parque tampoco, ¿no? Dime. El perro está en plural.
Y está en plural, muy bien, es en plural, ¿no? Ahora dice, Blanca y yo limpiamos la casa. Blanca y yo limpiamos la casa. A ver, ¿cuál sería el verbo, chicos? Limpiamos, ¿cierto? Limpiamos. Limpiamos es el verbo, ¿no? Del verbo limpiar. Cristóbal estudió y escribió sobre las estrellas. A ver, ¿cuáles serán los verbos ahí? Ah. Estudió y escribió, ¿no? Estudió de estudiar y escribió de escribir. ¿Ya? Ahora dice, asume el reto, lee el texto y encierra con rojo los verbos, crea una oración adicional, ¿ya? A ver, ¿ya quién quiere leer? Andrea, vamos, Andreita, leyendo. Vamos, Andrea, leyendo. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a encerrar todos los verbos que yo encuentre aquí, ¿ya? Vamos a verlos. ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién me va ayudando? A ver. Ya, a ver, escucho. A ver, escucho, ¿cuáles son los verbos? A ver, escucho, ¿cuáles serán los verbos acá? A ver. Salir,
Ya, pero solamente el verbo, ¿ya? Solamente el verbo. A ver, empezamos por la parte de arriba. En Bruno vive en una casa con un jardín enorme. A ver, ¿cuáles serán, perdón, cuáles serán los verbos aquí? Bruno vive en una casa con un jardín enorme. Vive, muy bien, Rihanna. Vive del verbo vivir, ¿no? Vive, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Habrá otro, Rihanna? Cría, ¿no? Cría. Muy bien, cría. ¿Habrá otro? A ver. Come. Muy bien, come. ¿Cuál más? Saltan, corren. ¿Cuál otro? Duermen. Comen, saltan, corren y duermen. Así es. ¿Cuál se nos escapa? Ninguno se nos escapa, están todos correctos, ¿ya? Muy bien, ahora dice que creamos una oración. A ver, ¿cómo sería la oración? A ver, ¿cómo sería la oración? Si me dice que Bruno vive en una casa con un jardín enorme y que cría a sus tres perritos, Lula, Lilo y Lulu, y Lulú, ¿no? Ellos comen, saltan, corren y duermen todo el día. A ver, ¿cómo resumiríamos todo este texto en una sola oración? Que Bruno, a ver, Bruno, ¿qué hace? A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué? A ver. No, que Bruno, a ver. Solamente juega. A ver. Cuida, quiere, ¿no? Muy bien. Bruno, cuida. Cuida, es la palabra correcta, ¿no? Cuida, quiere, protege. Porque dice que los perritos comen, saltan, corren, duermen, ¿no? Bruno, cuida. Así, ¿no es cierto? Ajá, a todos los animalitos. Bruno cuida a los perritos, ahora dice, escribe un verbo que conozcas para darle sentido a cada oración. Anoche, lasaña de vegetales. ¿Qué será? ¿Anoche qué? Anoche, lasaña de Anoche vegetales. comí lasaña vegetales. Comí, ¿no? Anoche comí lasaña de vegetales. Anoche comí. ¿Y en qué tiempo estará? ¿Presente, pasado o futuro? Si me dice que comí. Pasado. Pasado en singular, ¿no? Margarita
Con sus bloques lógicos. ¿Qué hacen con los bloques lógicos? Pasar. Juega, juega. Juega. No, los bloques lógicos no son para lanzarlos. Me puede caer y me lastima. Margarita juega con sus bloques lógicos, ¿no? Juega, juega. ¿Juega qué tiempo estará, Ximena? ¿Qué tiempo estará, hijita? ¿Qué tiempo estará? ¿Lo está Margarita con sus bloques básicos? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo? Presente, presente. Observa, observa, dice, observa las imágenes y completa las oraciones con los verbos. Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? A ver. ¿Qué está haciendo Pablo, chicos? Lee, Pablo, lee, lee. No, vamos a mirar las imágenes que están aquí. Vamos a mirar las imágenes. No, él es Pablo, ¿no? Él es Pablo. Pablo lee un libro de aventuras. Cristina y Clemente. ¿Qué está haciendo Cristina y Clemente? Ensalada. Preparan, ¿no? Muy bien. Preparan. Ensalada, escondida. Cristina y Clemente preparan ensalada. Paisaje. A ver, Braulio pinta un paisaje. Pinta. Muy bien. Claudia escribe un cuento. Escribe. A ver, voy a leer ya. Claudia escribe un cuento sobre la primavera. Muy bien, Rihanna. Ahora dice, observa la imagen y escribe una oración que incluya el verbo que mejor la describa, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo? Primero vamos a ver qué está haciendo este señor. ¿Qué está haciendo? Está construyendo. Muy bien. ¿Pero qué está construyendo aquí? A ver. Una casa será esto, pero es una pared construyendo una y el señor ya y el señor qué será ya muy bien entonces pondremos el albañil. El albañil construyendo, diría. El albañil construyendo una pared, ¿estaría bien? El albañil construye. Construye, muy bien. El albañil
la o una pared, ¿no? Cualquiera está bien, una o la. Ya había escrito una, ya hijita, para volverlo a borrar, un poquito complicado. ¿Ya? Está bien, sí. Pero las dos formas están correctas, ¿no? Construir una pared o construir la pared, no hay problema. ¿Ya terminamos? A pasar a segundo grado, ya tienes que escribir a la velocidad de la luz. ¿Ah? Más rápido, hijita, moviendo más la manito. Ya. Dime. ¿Terminaste, Gabriel? Pero mi casa. Que me pasamos a Rumilla que 22 y pasamos a enero donde no tenemos clases. Ajá, pasamos diciembre y luego enero que ya no hay clases. Así es. Mil, ya terminé por avanzar. Muy bien, ¿no es? Muy bien, bien. Tú puedes. Un rato, amigo, quiero copiar porque como lo, ¿cómo se llama? Muy bien, vamos a continuar con una clase de más por hoy, ¿ya? Como es la noticia. Todos, creo que todos, por decir todos, alguna vez hemos leído, a ver, he dicho que es el mismo libro, nomás continúa, ¿ya? No estén interrumpiendo, ¿ya? He dicho que la noticia, todos en algún momento hemos llegado a leer, ¿no? Hemos llegado. ¿Dónde la leímos? ¿Dónde? De repente puede ser en una revista, en un periódico, ¿no? Pero en algún momento siempre hemos leído una noticia. O de repente también en la televisión, ¿no? También en la televisión, a través de los noticieros, podemos escuchar noticias, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una noticia, ¿no? A ver, la va a leer Samantha. Vamos, Samantha. Muy bien, gracias. Entonces, esto que estoy viendo yo, lo que estoy mirando en la pantalla, es una noticia, ¿no?
¿Cuál será? Acá me dice que el titular, miren acá, el titular está escrito con letras más grandes, ¿no? Y la resaltan de negro, bien negritas, ¿no? Y son grandes. En este caso está subrayado, ¿no? Tiene una línea debajo, ¿no? El título es Viajes Culturales, ¿no? La noticia, ahora sí, en la parte de abajo, está el desarrollo de la noticia, ¿no? El desarrollo de la noticia. ¿Qué sucedió? A ver, ¿quién me dice qué es lo que sucedió? ¿Me pueden decir? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Las autoridades. Muy bien, las autoridades que aumentaron. Las excursiones escolares, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo? A ver. El 13 de diciembre en la tierra, ¿no? Las autoridades aumentaron, ¿no? Aumentaron las excursiones escolares y fue el 13 de diciembre en la tierra. Muy bien, ¿no? Entonces no se olviden titular y noticia. El título va grande, resalta, ¿no? Tiene que resaltar, es más grande. Entonces, después de haber leído esta noticia, ¿qué será una noticia, no? La noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso, actual e interesante para un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es una noticia escolar, ¿no? Estará dirigida para algún colegio, para los estudiantes, ¿no? Para todos los estudiantes, los profesores y las directores, ¿no? De los diferentes colegios, ¿no? Y tengo que responder, para poder hacer una noticia, tengo que responder a las preguntas, ¿qué pasó, no? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que las autoridades educativas aumentaron el número de excursiones, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde, no? A ver, ocurrió en la tierra, ¿no? ¿Cuándo pasó? El 13 de diciembre, ¿no? El pasado 13 de diciembre. ¿Quiénes intervinieron? Los estudiantes terrícolas, los estudiantes de la tierra, y también los alumnos de otros planetas, ¿no? De otros planetas. Muy bien, entonces las preguntas que tengo que yo saber para poder desarrollar mi noticia serán qué pasó, dónde ocurrió, cuándo pasó y quiénes intervinieron, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Miren, acá nos están diciendo que vamos a hacer una noticia, ¿ya? Tenemos que hacer una noticia. Pero dice que antes de escribir la noticia debemos responder a las preguntas, ¿no? ¿Para qué escribirás? ¿Para qué escribiré mi noticia? A ver, ¿para qué? ¿Para qué escribiré una noticia? ¿Ah? Para informar. Para poder informar sobre un hecho novedoso, actual, interesante, ¿no? ¿Y para quién lo escribiré? ¿Para quién? A ver, ¿recuerdan? Para las personas. ¡Público! Para el público, para un grupo de personas, ¿no? Muy bien, para el público, para un grupo de personas, ¿no? A ver, miramos acá esta imagen que me da mi libro. Observa la imagen y responde oralmente. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con estos niños hermosos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ah? Los niños están haciendo una marcha. Los niños están participando de la educación. Una marcha, ¿no? Los niños están
A ver, vamos a leer, ¿no? Dice, la educación es la vacuna contra la violencia, ¿no? Y ahí están unas carteles. Así es, ¿no? Hay un cartel, parece, de unos niñitos, de unos señores que están golpeando, ¿no? La mano que dice alto y hay un círculo de prohibido, ¿no? Muy bien, un círculo de prohibido, ¿no? ¿Qué pasó? Los niños están entonces en una marcha, ¿no? ¿Dónde habrá pasado esto? ¿Dónde pasó? Ah, a ver, hay que suponer que en un sitio, a ver. A ver, Samantha, en la calle, hay que suponer que es Vitarte, ¿ya? En alguna calle de Vitarte, ¿no? En alguna calle, en la calle de Vitarte, en Vitarte. ¿Cuándo pasó? A ver, ¿cuándo pasó? Vamos a imaginar, ¿ya? Y vamos a imaginar, ¿ya? ¿Dónde pasó? Y ya, ¿cuándo? Si me dicen dónde, es Vitarte, pero si me dicen cuándo, es fecha, ¿ya? El último. Ya, el 28 de noviembre del 2021, muy bien. ¿Y quiénes intervienen en esta marcha? ¿Ah? Profesores, muy bien. Profesores, alumnos, ¿quién más? Los padres, ¿no? Siempre cuando hay un acto público, entonces tienen que acompañar a los más pequeños, los padres, ¿no? Porque como están en la calle, ya los profesores a veces no pueden abastecerse, ¿no? Preferible acompañar a los padres. Muy bien, ahora dice, escribe en tu cuaderno una noticia a partir de la imagen. Adecúa el texto al destinatario, o sea, ¿a quién lo vamos a dirigir? El destinatario es a quién yo voy a escribirlo, ¿no? ¿A qué grupo de personas? Recuerda incorporar todos los elementos de la noticia. Colócale un título para que llame la atención, ¿no? Muy bien. Entonces, no se vayan a olvidar de escribir con mayúscula los nombres propios, ¿no? Al inicio de una oración y después del punto. Recuerden que los meses y los días del año se escriben con minúscula, ¿ya? Si escribo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con minúscula. Si escribo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, también irán con mayúscula. Muy bien, chicos, entonces esta lo dejamos para mañana como tarea. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Escuchan todos? ¿Ya? En su cuaderno, así es, ¿ya? En su cuaderno van a escribir una noticia en base a la explicación, ¿ya? Muy bien, entonces todo claro, ¿no? Dime. ¿Alguna duda? ¿Algo? Sí, yo me imagino todo lo que veo. Muy bien, entonces. Me imagino la verdad. Así es, una noticia debe basarse en hechos reales, ¿no? En hechos reales, muy bien. Muy bien, entonces todo claro, ¿no hay alguna duda, alguna inquietud que quiera que le resuelva? A ver, chicos. Muy bien, entonces lo vamos a cortar acá nomás.